Bueno, egun guztioi eta mi esker etortzeagatik. Aurten ere, bueno, modaren astearen aurkezpena egingo dugu eta nirekin ikusten duzuen bezala, ba Isabel Muela, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea, Ernesto Gasco, Donostiako alkate ordea, Laura Chamorro, badakizue honen gai honen anima dela, eta berak egingo du aurkezpen nagusia. Eta, bueno, nire aldetik, ba, diputazioaren izenean, ba, bueno, ongi etorri eman, eta baita ere, ba, bi edo hiru gauza esango ditut, ez? Bueno, modaren sektorea, bueno, ikusita dago, eta gainera gure lurraldean daukan bizia, ez? Eta hemen ikusten dugu, bueno, zenbat etorri zareten, ez? Bai, alde batetik, diseinatzaileak, bai industria, bai komunikabideak, eta barrez, eta orduan, ba, bueno, bizia duenez eta arrakasta izaten duenez, ba, bueno, aste hau ere argi dago horrela izango dela, ez? Bueno, decía, aparte de dar la bienvenida a los que me acompañáis en esta presentación, Isabel Muela, viceconsejera del Gobierno Vasco, Ernesto Gasco, teniente de alcalde de la ciudad de San Sebastián, como sabéis, y responsable del impulso económico de la ciudad, Laura Chamorro, que, bueno, como sabéis, también es el alma de esta semana y del clúster, ¿no?, de la moda de Gipuzkoa Moda. Y, por nuestra parte, como diputación, pues encantados de estar un año más en esta semana, ¿no? Yo solamente una pincelada, el porqué, la apuesta que se hace desde la diputación y, sobre todo, del Departamento de Medio Ambiente en un sector como este, ¿no? Nosotros empezamos tímidamente allá por el año 2016, ¿no?, entrando en este sector. Lo veíamos que, bueno, era un sector que era específico, que podía aportar muchísimo en cuanto a sensibilización de la ciudadanía, el que era una economía local, en el que también teníamos mucho que decir en cuanto al respeto al medio ambiente, un sector que tradicionalmente está considerado como uno de los más contaminantes de los sectores económicos que podemos conocer, junto con determinadas industrias, pero que había un sector, que había un impulso local que podía cambiar un poco esta situación, ¿no? Sabéis también que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de todas las estrategias de cambio climático, el consumo responsable está presente, ¿no? Está presente el cómo nos movemos, el cómo nos, qué comemos, cómo comemos, y por supuesto tiene que estar el cómo nos vestimos, ¿no? Y por tanto, el hacerlo de forma responsable, y ese sector de la moda sostenible que tanto impulso está cogiendo en nuestro territorio, pues evidentemente no podíamos no estar. Creamos lo que fue GK Green Fashion, allá por el 16, y el primer catálogo salió en el 17, con 8 diseñadores del territorio, y en estos momentos, yo iba a decir 14, pero ya me ha dicho Laura que ya tenemos uno más, y ya son 15 diseñadores del territorio que están dentro de lo que denominamos GK Green Fashion, y próximamente, por supuesto, pues tendremos que hacer un nuevo catálogo, para que estén todos presentes. Yo no voy a extender mucho más y bueno, pues yo me imagino que será una semana de muchísima actividad, que vamos a tener nuevamente éxito, lo que es moda sostenible, creo que es el 3 de mayo, pero bueno, ya lo explicará Laura. Y por mi parte, pues nada, agradeceros muchísimo pues la acogida que tenéis a esta semana, ¿no?, y darnos presencia a nosotros, claro. Gracias, José Ignacio. Gracias, viceconsejera, por haber venido a apoyar este evento. Gracias, teniente alcalde, por estar una vez más en esta presentación del Festival de la Moda de San Sebastián, y gracias a los medios de comunicación y miembros destacados de esta Semana de la Moda que os habéis acercado a esta presentación que, como sabéis, se va a desarrollar entre el 2 y el 6 de mayo en territorio guipuzcoano, con una continuación gracias al Gobierno Vasco, gracias a la Consejería de Comercio y Turismo, el 11 y el 12 de mayo. Vamos a empezar con datos generales, vamos a intentar sintetizar para que se haga amena la presentación. Aquí tenemos. Bueno, los datos generales del evento los tenemos aquí. Vamos a contar con 116 marcas, diseñadoras y comercios participantes en la presente edición.
Habrá 33 actividades divididas en 7 días. Tendremos desfiles, markets, formaciones, conferencias, talleres, pop-up. Tendremos 2 sedes principales, como suele ser habitual en este San Sebastián Moda Festival, el Museo Valenciaga y el Museo San Telmo. Y tendremos 3 sedes secundarias. Tabacalera, esa cuarta planta de Tabacalera, con la incorporación y la cesión del espacio por parte de Kutxa Kultur. Tendremos, obviamente, una vez más al Centro Comercial Garbera, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una sede fundamental para este San Sebastián Moda Festival. Y tendremos el habitual Hotel de Londres y de Inglaterra. Aproximadamente hemos contabilizado con las asistentes directos que hemos analizado nosotros desde la organización y los asistentes indirectos que hemos estimado con el Centro Comercial Garbera o con el propio Hotel de Londres, tendremos aproximadamente unas 12.000 personas a lo largo de los 7 días que disfrutarán de las diferentes actividades. Ese incremento de asistentes se debe sobre todo a la incorporación del Centro Comercial Garbera, la incorporación de Tabacalera o la presencia del Hotel de Londres, que hace que este festival sea un festival popular, no solo un festival en el cual la gente pueda acudir por invitación o comprando las entradas, sino un festival que de alguna manera va a dinamizar el territorio y que la gente no directa de la moda se va a encontrar con estas actividades en estas ubicaciones o bien en las pasarelas urbanas que se organizarán el 11 y el 12 de mayo. Bueno, estamos viendo de alguna manera, hemos dividido la presentación por días. Empezamos el miércoles 2 de mayo, tendremos la presentación del espacio de diseñadores locales en el Centro Comercial Garbera, un espacio que se inaugurará en el Festival de la Moda de San Sebastián y que estará hasta el 26 de mayo. Tendremos la presencia y han sido seleccionados los 4 diseñadores que cumplen todos los requisitos. Tendremos moda infantil con Muxu Gorri, tendremos casual con Laia Varela y Maider Alzaga, también tendremos una marca que se incorpora, Luey, y una presencia de última hora, Sandra Gómez, que en los últimos años está desarrollando su trabajo como diseñadora de colecciones de fiesta, que era algo que faltaba. Tendremos talleres de estilismo con San Sebastián Shops y también este día comenzarán los talleres organizados por el propio clúster de la moda, en el cual contaremos con una empresa de Madrid que por primera vez visita Euskadi para empezar a desarrollar la industria del maniquí. La primera jornada, como veis, va a ser una jornada destinada sobre todo a la formación, a los talleres y a la puesta en marcha de los diferentes proyectos como el Centro Comercial Garbera. El día 3 de mayo llega uno de los días principales de este Festival de la Moda. Estamos viendo imágenes de los últimos desfiles en el Museo Valenciaga, pero tenemos que comenzar, como decía José Ignacio Asensio, con esas formaciones. Por la mañana, en la cuarta planta de Tabacalera, estamos viendo que tendremos a Gemma Gómez, tendremos también a Scanfang por primera vez en este San Sebastián Moda Festival, tendremos a Ternúa, tendremos a Ecorrec, tendremos a EG, bueno, dentro de esos proyectos Squash que están desarrollando con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que los presentarán a lo largo del 3 de mayo por la mañana en esa cuarta planta de Tabacalera. Paralelamente, tendremos un espacio expositivo por primera vez con 11 diseñadores que están desarrollando todo el tejido textil, toda la moda sostenible en el territorio, y se incorpora Bioterra, se incorpora de alguna manera esta feria de Ficova, desarrollando un espacio beauty en esa cuarta planta del espacio Donostiarra. A la tarde, como suele ser habitual, todo lo que aprendamos a lo largo de la mañana lo pondremos en práctica con Slow Fashion Next. Sabéis que es la plataforma de moda sostenible más importante del país, que colabora con la Diputación, colabora con este festival y que nos vuelven a visitar para, bueno, pues enseñarnos y poner en práctica todo lo que están trabajando en cuanto a sustancias tóxicas e industria textil. Y luego, lo pone en este cartel, por la tarde seguiremos desarrollando esos talleres de maniquíes, de industria del maniquí, desarrollados por el clúster de la moda de la Concejalía de Impulso Económico. Por la noche se abrirán las puertas del Museo Valenciaga a las 8 de la tarde. A las 8 y media contaremos con la puesta en escena de la firma donostiarra Vox San Sebastián, que por primera vez pisa el Museo Valenciaga,
con una puesta en escena inédita. Es un año especial para ellos. Esta marca, con proyección internacional a día de hoy en países asiáticos, cumple su 70 aniversario y estamos seguros que Gerardo González y todo su equipo nos van a sorprender con una puesta en escena única. Y después contaremos con la presencia de Duyos, que por primera vez se incorpora a este San Sebastián Moda Festival, una marca que lleva más de 20 años siendo líder de la moda a nivel estatal y a nivel internacional y que ha considerado San Sebastián como una alternativa a Madrid para presentar sus colecciones otoño-invierno 2018-2019. Vox y Duyos en Valenciaga. Cerramos la segunda jornada de este Festival de la Moda de San Sebastián, llegamos al viernes. El sector tendrá la oportunidad de tener un cara a cara con tres principales marcas y empresas de moda. El propio Duyos contestará a todas las preguntas del sector de Euskadi. Está todo el mundo invitado al Museo San Telmo, a esa jornada organizada por el clúster de la moda de Fomento de San Sebastián. Duyos nos hablará de su, de su estructura empresarial. Sophie Voilà, una marca vizcaína que se incorpora también a esta Semana de la Moda, nos hablará de su paso por la Bridal Week y de su expansión internacional desde el 2011, que es espectacular y que os aconsejo que la conozcáis si no la conocéis. Y Minimil vuelve a este San Sebastián Moda Festival para hablarnos de su expansión online, de su expansión territorial y de los cambios que está sufriendo en los últimos años esta marca. Y seguiremos con esa tercera jornada de taller con esta empresa de industria del maniquí de Madrid. Y a partir de las 7:30 de la tarde, un desfile, llamémosle así, concurso popular, Smart Fashion, que también se incorpora a esta programación de la mano del Centro Comercial Garbera y que de alguna manera, Instagramers, influencers que las últimas semanas se han inscrito a través de la página web de Guipúzcoa de Moda, dinamizarán las diferentes marcas y comercios que a día de hoy se encuentran en el Centro Comercial Garbera. Habrá un jurado que elegirá a la persona que mejor transmita la idea de este centro comercial y mejor transmita la idea del textil y de las marcas que a día de hoy podemos encontrar allí. Pasamos a la jornada principal de desfiles, San Telmo. Por la mañana tendremos 14 comercios multimarca y diseñadores que presentarán sus colecciones primavera-verano 2018. Abrirá una nueva marca que se incorpora, Ket y Lana Clothes, que los tenemos aquí, y cerrará Manuela Va de Fiesta en el ámbito de diseñadores. Y por supuesto, como suele ser habitual en la edición de mayo, San Sebastián Shops, con 32 comercios que han participado en este concurso de Instagramers, dará el palmarés oficial del primer, segundo y tercer clasificado de esta edición. Por la tarde disfrutaremos de los 6 grandes desfiles con Sophie Voilà, que presentará la colección 2019 recién presentada en Barcelona. De hecho, se presenta hoy a las 12 del mediodía. Vox San Sebastián presentará su colección en San Telmo. Sergati, que es una de las habituales, que a día de hoy ya va por su octava tienda, ha abierto sus dos últimas tiendas en Barcelona en los últimos años y que cuenta con más de 600 puntos de venta a nivel internacional. Y Juanjo Oliva, Duyos e Isabel Zapardiez en esa segunda parte de los desfiles. Isabel también, que después de presentar su colección mañana en Barcelona, la trae a San Sebastián, la colección 2019. El pop-up, el 6 de mayo, con 12 comercios guipuzcoanos, comercios de ocio, que traerán sus colecciones primavera-verano a Donosti. Y como os comentaba, y estamos viendo imágenes de las ediciones pasadas, tenemos los desfiles de Gros, para que esa Semana de la Moda no se limite a esas ubicaciones que comentábamos. Gracias al Gobierno Vasco, gracias al Departamento de Isabel Muela, disfrutaremos de un desfile el 12 de mayo, en el barrio del Antiguo, a partir de las 6 de la tarde, con 10 comercios de este barrio. Y el 12 de mayo, por primera vez, desarrollaremos un desfile con comercios del textil y complementos de la parte vieja donostiarra. 11 y 12, unos desfiles que contamos también con la colaboración de San Sebastián Shops para dinamizar a esos comercios. Por lo tanto, esta es la Semana de la Moda de forma resumida, la podéis encontrar en la página web del evento, en los diferentes medios de comunicación y simplemente antes de dar paso a la propia viceconsejera del Gobierno Vasco, subrayaros que hoy a partir de las 12 del mediodía se ponen a la venta las entradas para el desfile del Museo
San Telmo, hoy a las 12 del mediodía. La venta de entradas para el desfile de Balenciaga ya sabéis que es por invitación. Algunos talleres y conferencias ya están llenos. Y bueno, pues si queréis participar en los face to face, en las formaciones de GK Green Fashion o el resto de actividades, incluso en los desfiles y las pasarelas urbanas, que sigue abierta la inscripción a través de la página web del evento. Gracias a todos. Y Isabel, cuando quieras. Buenos días a todas y a todos. Es evidente nuestra presencia hoy aquí apoyando en una edición más desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a Guipúzcoa de Moda, porque es un claro ejemplo de buena gestión, de cómo se está gestionando la moda en Euskadi, concretamente en San Sebastián y en Guipúzcoa. Así que felicidades a todo el equipo, porque la agenda es intensísima, tenemos muchas oportunidades de acercarnos a conocer nuevas experiencias, nuevas buenas prácticas. La participación, bueno, es que no cabe absolutamente nada más. Yo os doy las gracias de que incluso hayáis dado cabida y lo vayáis haciendo cada vez más a una diseñadora vizcaína, porque en la medida en la que, bueno, pues la marca Moda Euskadi se vaya haciendo más grande, será más fuerte, por lo tanto más singular y más atractiva. Dentro de nuestras políticas de comercio está, por supuesto, apoyar la moda, pero también el resto del comercio, es evidente, el comercio singular y a la vez también la hostelería. Por ello que dentro de lo que es esta semana de San Sebastián Moda Festival queremos dar especial relevancia a los barrios de San Sebastián, a que en cada edición se vayan añadiendo barrios nuevos que podamos presentar, que puedan disfrutar aquellos que los habitan, pero también aquellos que los visitan, ¿no? Haciendo que la moda salga de los comercios a las calles, por lo tanto las dinamizamos y posteriormente todos aquellos que se acercan a visitarlo pues disfrutan también de la hostelería, dotando a los barrios de un poco más de vida. Ese es nuestro objetivo, arropados lógicamente por lo que ya es la marca de Guipúzcoa de Moda, pero seguir, como bien digo, creciendo hacia, bueno, pues lo que conforman las ciudades, que son los barrios y que se están convirtiendo también en un atractivo importante dentro de esa otra parte también protagonista de nuestro departamento, que es el turismo. Porque también en nuestras políticas hay una línea estratégica a la que estamos dedicando una especial atención e importantes recursos, que es a lo que denominamos turismo de compras. Yo suelo decir que tenemos en Euskadi 2.200.000 habitantes, pero una población flotante de 4 millones y hemos de ser capaces desde el comercio tradicional de aprovechar esta gran oportunidad. El nuevo consumidor de hoy demanda productos singulares, multimarca, productos identitarios, artesanía local, comercios con diferentes singularidades que incluso pues den acogida. Yo he venido recientemente de un viaje a Lombardía, un territorio italiano en el que he encontrado muchas similitudes con Euskadi, porque Verona, Bérgamo son lugares pequeños pero ricos que ofrecen una oferta comercial impresionante. De hecho, estamos pensando que próximo viaje de tendencias lo podamos hacer a Bérgamo para poder ver el nivel de manufactura local que tienen y que por lo tanto muestran en sus comercios. Y en casi todos ellos teníamos la oportunidad de poder tomar sus vinos espumosos, ¿no? Ves la cantidad de nichos abiertos que hay en el sector comercial y de líneas que puedes abrir dentro de un comercio, pues mostrando nuestros caldos demandados por todos los turistas, nuestro vino, nuestro chacolí, nuestra sidra. Hemos de ser capaces de ofertar singularidad a ese nuevo consumidor que cada vez más se acerca a San Sebastián, pues buscando un comercio diferenciado. Hoy estáis aquí, comercios diseñadores, centros comerciales, referentes del comercio y de la moda de Guipúzcoa, y por lo tanto os quiero felicitar porque vais también en esa misma línea en la que nosotros estamos trabajando, y hemos de ser capaces todos juntos de que ese binomio del comercio y el turismo, en el que, bueno, al menos en la zona de gran afluencia turística de San Sebastián es un buen ejemplo, siga creciendo, siga funcionando y podamos hacerlo aún mucho mejor con la colaboración de todos. A nosotros, como consejería, sabéis que nos tenéis de una forma cercana, apoyando una vez más en esta edición, que como bien decía, pues llegará llena de estupendísimas y atractivas tendencias, y no nos perderemos ninguna, que estaremos. Gracias, mi Asker.
Bueno, no es fácil hablar el último, cuando además han hablado delante mío personas que conocen muy bien este sector y que conocen muy bien esta industria y lo que puede aportar. Pero yo sí quiero hacer una reflexión en este tercer año. Es el tercer año del clúster de la moda y empezamos a recoger frutos y a tener nuevos retos. Uno de los frutos es la foto de hoy. En este momento, ninguna capital vasca, ninguna ciudad vasca puede tener una foto donde las tres instituciones estén conjuntamente trabajando en un evento de estas características. Y creo que eso es muy relevante, porque sitúa a Donostia, San Sebastián y a Guipúzcoa como un lugar donde el acuerdo y el entendimiento de nuestros diseñadores, de nuestras grandes marcas, ha puesto en valor que también, en genérico, todo lo que decía la viceconsejera anteriormente, es real. Hay arte, hay talento, hay diseño propio, hay calidad del producto y hay singularidad del mismo. Hay un ejemplo que no me puedo resistir, aunque Laura lo puso ayer en Twitter, en remarcarlo hoy en esta rueda de prensa. Cuando el tercer hijo del príncipe heredero, bueno, del hijo del príncipe heredero británico, viste de un comercio de Donostiarra, Irulea, ayer en su presentación pública, significa que nuestro diseño, nuestra moda, es internacional también. Que es un poco lo que se pretende en este San Sebastián Moda Festival. Que sirva de escaparate a lo nuestro, a nuestros diseñadores, a nuestros productos. Ahí va a estar Bosch, al cual felicito a Gerardo aquí presente por el trabajo que llevan haciendo hace muchísimos años y la categoría y el prestigio internacional y el reto que supone una empresa familiar y pequeña de luchar por entrar en el mundo asiático, en nuevos mercados. Creo que ese es parte del trabajo que hay que hacer y que las instituciones debemos apoyar. Minimil, con Concha Uzkudun y todo lo que significa ella y la tradición también de otra empresa familiar, donde las hijas van tomando el relevo y van, como decía muy bien Laura, imprimiendo nuevas o adaptando las nuevas tecnologías y las posibilidades a la venta del producto. Isabel Zapardiez, evidentemente, una de las personas de mayor prestigio en este momento en el conjunto del país, no solo a nivel local, y que además seamos capaces de abrirnos al resto de territorios de Euskadi, como ha dicho muy bien la viceconsejera anteriormente, con marcas de territorios hermanos donde deciden que este Festival de la Moda de Donostia, de San Sebastián, es también su mejor escaparate de producto. Eso quiere decir que estamos teniendo el liderazgo a nivel, por lo menos, de país o a nivel de Euskadi. Y debemos consolidarlo. Ese es el reto. Hemos trabajado todos juntos, estamos en un camino que hemos empezado que parece sólido, pero queda mucho por hacer. En ese queda mucho por hacer, es fundamental que sigamos juntos. Yo hoy esta foto la quiero repetir el año que viene y el siguiente. Quiero, evidentemente, la Diputación Foral con distintos departamentos, pero especialmente con el de Medio Ambiente, que desde el principio ha creído que aquí también hay industria, que aquí también hay economía circular, que aquí también hay sostenibilidad, que vienen nuevos tiempos, nuevos productos, nuevos textiles, nuevas formas de trabajar. Yo creo que ha sido visionario el diputado foral en esta materia y su equipo, y ya está muy bien, porque nos sitúa en un parámetro que no estábamos acostumbrados a trabajar. Y luego le quiero agradecer a Isabel personalmente, a la viceconsejera, por su compromiso y siempre su predisposición a trabajar en este sector y con el Ayuntamiento de San Sebastián y con el clúster en esta línea. Sin ella tampoco serían posibles muchas cosas. Y ha planteado algo que es fundamental en este salir. Quiero decir, también estamos saliendo del armario en cierto sentido. Este festival estaba acotado a las pasarelas, a ciertas marcas, a una forma clásica, claro, porque era lo que conocíamos. Pero en la medida en que surgen nuevas necesidades, queremos salir a la calle. Decía Laura, tanto con Garbera, como con Tabacalera, como con San Telmo, etc. Y con Parte Vieja y Antiguo este año, el año pasado fueron Gros y no recordar otro barrio, lo que queremos es que todo el mundo entienda que el diseño, que la moda es accesible para cualquier persona. Que no estamos hablando de productos solo muy elaborados y de un precio muy alto, sino que estamos hablando de todo tipo de productos y de todo tipo de gamas asequibles también para todos los bolsillos y donde todo el mundo pueda
compartirlo. Ese salir a la calle, ese contagiar de ese ambiente es clave. Y finalizo, ¿no? Sé que me suelo alargar, pero este tema encima me apasiona, como sabéis. Y es una idea que pusimos en campaña electoral y mira todo lo que está dando, con lo cual hemos acertado también. Pero hay un tercer eje que quería poner en valor y obviamente la viceconsejera de Turismo lo ha hecho. Esta es una apuesta por la desestacionalización también y por la marca ciudad. De nada serviría todo este esfuerzo si no fuéramos capaces también de unirlo y de hacerlo transversal a otros sectores y a otros ámbitos. Que mayo, que la primavera y luego en otoño, o son dos, se consoliden como espacios de escaparate de la moda más allá de Donosti, de Euskadi, a nivel nacional, internacional, es muy importante. Viene gente de fuera, compartimos conocimiento, compartimos talento y también somos un referente para que la gente venga a conocernos y a visitarnos y de paso disfrute de esos desfiles en la calle, de los desfiles en la iglesia de San Telmo, etcétera, que son maravillosos, etcétera. Es una forma de atraer. Madrid y Barcelona lo hacen desde hace muchos años, ¿por qué no nosotros? Y la segunda es unir a esas personas que nos visitan a que no solo vean la Bahía de la Concha, que sabemos que es la más bonita de Europa y de las más bonitas del mundo, porque así lo dicen los que nos visitan, sino que también sean capaces de entrar en nuestros comercios, de valorar la atención personalizada, de llevarse un recuerdo, un producto singular de calidad, no solo una cosa para poner en el frigorífico, no sé cómo se llama, un imán de esos de frigorífico, sino realmente un producto de verdad, que se pueda ir a Milán y si te compras en Milán una camisa, digas, bueno, fui a Milán y esta camisa es de Milán. Bueno, yo quiero que la gente diga, me llevo un bolso Donostiarra de vos, o me llevo también una cartera de vos, o me llevo un pantalón, una camiseta de Conchuzcudun de Minimil, o mira, pues ya tengo una boda o algo especial en verano y me voy a dar el capricho de tener un Zapar 10 en el armario. Así se construye tejido. Y, por supuesto, todas nuestras nuevas diseñadoras. Yo, a Manola de Fiesta, que es la que cierra el desfile, y a todas las demás, creo que tienen un mérito impresionante. Son emprendedoras, son capaces de creer en su producto y de hacer una empresa en torno a su persona, y creo que todo lo que les podemos ayudar es indispensable. Va a estar el espacio Garbera, que da muy buenos resultados, pero yo espero, y no lo puedo anunciar porque no lo tenemos todo cerrado, pero yo espero que la ciudad de San Sebastián sea capaz de tener un espacio digno y adecuado de forma permanente para que todo ese emprendimiento y todo ese diseño pueda servir también de lugar de decir, bueno, quiero ir a ver qué hacen 6, 7, 8 diseñadoras, 10 o 12 en un espacio multicompartido y en el cual la gente puede decir, me voy a comprar allí en lugar de irme a esas marcas globales generales donde la gente va a pasar la tarde y siempre sale con algo. Pues no, pues vamos a intentar que el producto local ponerlo en primer lugar. Y con ello, pues disfrutaremos de los desfiles, Laura. Una cosa solo, perdón. Que sepáis que la cosa va muy bien porque este año me está llamando todo el mundo que quiere invitaciones. Es decir, esto ya va cada vez a más porque ya cuando ya llaman al concejal es que está topetado, hay muchísimo interés y todo el mundo quiere, con lo cual estamos dando en el clavo. Muchas gracias, Ernesto. Ya último apunte. No sé si habrá alguna pregunta por parte de los medios. Comentaba Isabel Sofía Iguala. Este es un desfile para nosotros. Es un evento de Euskadi. También contamos con marcas como Scanfunk, que también va a estar este año por primera vez. Sergati, que no solo vende en Guipúzcoa, sino también en Bilbao y tiene muchísimo éxito en Bilbao, en Pamplona. Por lo que queremos que sea, como bien decías, una referencia a nivel de Euskadi, porque Balenciaga concretamente es un creador internacional. ¿Qué te caldera, Eric? ¿Alguna pregunta? Estaba por concretar, pero el antiguo Oyenart, Kalea, seguro. Eta Aldezarra será en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de la Trinidad o alrededor del centro comercial La Brecha. Lo sabremos en los próximos días, pero la calle Oyenart, como el año pasado, en el antiguo, que es muy céntrica y hay muchísima gente a las 6 de la tarde de un viernes, que es de lo que se trata. Datuak hain euskeraz. Bai. Ba, baneki. Bai, horretik, datu jarriko ditut. Hoi da. Beti bezala. Bueno, dakizun bezala, San Sebastian Moda Festivaleko 6. edizio iritsiko da aurten, udaberri udako edizioa, 6. esan dudan bezala. Maiatzak bitik
seira bitartean, eta gero maiatzak 11 eta 12. Esan dudan bezala, 116 marka denda parte hartuko dute. 33 aktibitate izango ditugu, desfileak, merkatuak, formazioak, tailerrak, pop-upak. Dakizun bezala, desfile garrantzitsuenak San Telmo Museoan eta Balentziaga Museoan garatuko dira, ospatuko dira, eta gero beste 3 leku ditugu garrantzitsu festival honetan, Garbera Merkatal Zentroa, Tabakalerako 4. Solairua eta Londres hotela. Esan dudan bezala, festival honetan gutxi gora bera 12.000 pertsona izango ditugu, 5.000 zuzenekoak eta 7.000 pertsona zeharkakoak. Eta firma garrantzitsuenak asko ditugu, 116 esan ditut, baina bueno, nik uste Duio diseinatzailearen presentzia ikaragarri garrantzitsua izango da Espainia mailan, Sofi Egualaren presentzia ere oso garrantzitsua, Zapardiet diseinatzailea urtero bezala, Box San Sebastian, Zergatik, Minimil, lehen esan dudan bezala Manuela Badefiesta bezalako diseinatzailea, Batela, asko ditugu, ezakit zerbait gehiago behar duzun, nahiko. Como tal, sí, sí. Scanfan, que es la primera vez que participa a través del proyecto de medio ambiente. Y a nivel de Euskadi, sí. Y Sofía Iguala es la primera vez que bueno, coge como referencia a San Sebastián. Ya sabéis que estas grandes firmas desfilan bien en Madrid o en Barcelona y como muchos suelen elegir una segunda sede para presentar sus colecciones. Y puedo confirmar que Sofía Iguala va a presentar la colección 2019 en mayo y va a presentar su colección en octubre, tanto en San Telmo como en Valenciaga, ya que consideran que bueno, en esa expansión internacional San Sebastián es un punto estratégico pues como ciudad, cerca de Francia y por la propia envergadura del evento, ¿no? A nivel de Euskadi consideran que este San Sebastián Moda Festival es el evento de referencia para este tipo de marcas, Sergatik, todas estas marcas Minimil que también tienen sede todas ellas en Iruña, en Vizcaya, para que nos sigan de todo Euskadi. Vamos. Dentro de unos meses. Vas bien encaminado. Muy bien. Ya está. Gracias. Vale. Es que...